Sí, señor Rolo Rossini. Cuando vi estas imágenes de hace 10 años, ¿cómo recuerdan esa etapa de boom de la música argentina en medio de una democracia que empezaba a marchar? Es verdad, ¿eh? Bueno, yo veo las imágenes y me acuerdo poco. Me está empezando a sacar memoria, sí, porque llega un momento en la vida del hombre en que los pensamientos se hacen más confusos y borrosos en esta edad. Y ahora se me refrescó la memoria. O sea, le estoy hablando a la gente, te estaba hablando. Quiero esa alegría que habíamos visto ahora, hoy en día. No, sigue viva. Sí. Inclusive, fíjate hasta qué punto ya dominamos el arte de la sonrisa. Es casi constante. En un principio no éramos más serios. Sí, y en el rock argentino, ¿hay esa alegría por general? El rock argentino es muy divertido. Hay gente muy divertida. Inclusive hay gente de otros géneros que incursionan en el rock, produciéndose un divertimento más grande aún. Y con respecto a la pregunta que hacías vos antes, me lleva a una conclusión. Nosotros favor, no nos volvimos locos, estábamos locos desde antes. Sí, por ahora que vimos estas imágenes, qué anécdota muy divertida recordar estas imágenes. Yo tengo una memoria de miércoles. Menos mal, sí, de miércoles. Sí. No por el jueves. Por eso. No. Ayer me hubiera acordado todo. Bueno, no te acordás ninguna. Cuando estaba viendo las imágenes, estaba acordando de qué se trataba esas imágenes que se veía de Rolo arriba de la vaca mecánica. Sí. Esos eran pedazos de un largometraje que habíamos escrito, digamos, hacer, llamado Pisa en la Isla del Crimen. Sí. Que te cuento brevemente la historia de qué se trataba. Nosotros éramos enviados, se produjo una reunión cumbre entre los dueños del universo, que eran unos hombres mayores con túnica, y designaban a unos agentes secretos del espacio, a unos de especie de viaje a las estrellas, que éramos nosotros veníamos de otro planeta. Entonces veníamos a la Tierra, a una isla, a buscar un talismán que iba a salvar a toda la raza humana, a toda la raza del universo, ¿no? Y además, la fórmula de jabón flotador, que tenía que una excusa para una canción. Entonces, más allá de esta aventura, te propusieron hacer alguna vez cine. Una vez me propusieron hacer cine, es más, propusieron una película toda con músicos de rock, que se iba a hacer, que era una mentira, perdona que lo dijo una vez. Y uno vino un empresario acá, me dijo, tranquilo, pico, hacete el guión, que yo pensé a pensar las cosas y después no. Bueno,